Hola queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿qué es lo que recuerda de ti a día de hoy? Tenemos dos opciones, una cajita de color plata, una cajita de color azul, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en este momento, pues yo por aquí debajo os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar los precios totalmente asequibles para que todos podáis tener vuestra consulta privada con el tema que realmente os está preocupando en este momento de vuestra vida. Vais a poder encontrar los teléfonos que hay en diferentes países para facilitaros el hecho de poder hacer vuestra consulta, y los nombres de mis compañeras que os van a atender como si fuera yo. Para los que no queráis entrar en mi página web, justo aquí debajo, debajo del vídeo, en la cajita de información, está todo totalmente indicado. Porque yo siempre tengo que recordar que los interactivos son lecturas generales que no van a resonar con todo el mundo. Por eso siempre también os recuerdo que tratéis de adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida, para que os sea más fácil poder encontrar un mensaje en el día de hoy. Y si no encontráis ningún mensaje, pues simplemente dejad pasar este vídeo y estoy segura que el tarot tendrá una respuesta para ti otro día, en otro vídeo, en otra ocasión. Aprovecho siempre para daros las gracias por estar ahí, por todo lo que hacéis para que este canal siga creciendo y siga vivo. Gracias por vuestros comentarios de tantísimo cariño, por vuestras suscripciones, por vuestros likes y por el tiempo que os tomáis en escribir esos comentarios y en ver mis vídeos. Muchísimas gracias, sabéis que os lo agradezco enormemente y os lo agradezco desde el corazón. En el día de hoy voy a utilizar los arcanos mayores del tarot Rider-Waite. Este es el oráculo de Lenormand y este es el oráculo de sabiduría. Así que espero que mientras yo he hablado hayáis tenido tiempo de pensar cuál es vuestra opción. Vamos a empezar con la cajita de color plata. Mientras yo barajo las cartas y hago mi oración, te pido que te tomes este ratito conmigo de relax. Relájate, olvida tus problemas, olvida tus tensiones diarias. Intenta visualizar a tu persona especial, repite su nombre y su signo interiormente mientras yo hago mi oración. Ahora voy a poner el oráculo de Lenormand y aquí te pido que cierres los ojos, cierra los ojos, respira profundamente. Intenta visualizar la cara de tu persona especial como si le tuvieras delante tuyo en este momento y, mirando sus ojos, hazle la pregunta: ¿qué es lo que recuerdas de mí? ¿Cómo me recuerdas? Vale, pues nos ha quedado el sumo sacerdote, la rueda de la fortuna, la muerte y el mundo en la parte de sus energías. Bueno, creo que esta persona recuerda muchas cosas. Recuerda cosas bonitas y cosas feas, las dos cosas. Recuerda, lo que más me viene es que recuerda muchas conversaciones contigo. Conversaciones que a esta persona creo que le fueron de mucha utilidad en su momento. Quizás pues le pudiste aconsejar
o le decías, pues mira, tira por este camino, tira por el otro, conversaciones profundas, lo recuerda muchísimo, y creo que eso es algo que esta persona le daba mucho valor en su momento. A día de hoy lo sigue valorando, porque a día de hoy lo sigue recordando. Bueno, esta persona yo creo que también recuerda muchos momentos vividos contigo en los que había mucha química, mucha pasión, mucho feeling. Esa es la parte buena de lo que recuerda. Le sigues gustando. A día de hoy esta persona le sigues gustando. Pero a mí me da que esta persona lo pudisteis pasar muy bien, pudisteis tener momentos muy bonitos. Esta persona te recuerda también como alguien que reúne todas las cualidades que esta persona quiere en una persona. Te recuerda también como alguien muy afín. Creo que teníais gustos en común, os gustaban las mismas cosas, teníais las mismas ideas, y eso también esta persona lo recuerda cuando sale la carta del mundo. Muchas veces lo digo, esa carta tiene un significado que significa ser de la misma tribu. Cuando alguien es de la misma tribu, pues es alguien que, como digo, pensáis igual, tenéis aficiones en común, gustos en común, o sea, alguien muy, muy afín. Y eso esta persona a día de hoy todavía lo sigue teniendo en su cabeza, porque creo que es como que alguien tan afín, con tantas cosas en común, como que no es fácil encontrarlo en la vida, ¿no? Y eso es algo que todavía le ronda por la cabeza a esta persona. Pero lo que estaba diciendo es que creo que pudisteis tener momentos muy bonitos, que todo eso sí se dio, pero esta persona no te dio equilibrio, no te dio estabilidad, porque con la carta de la rueda de la fortuna siempre me indica alguien que va y viene, alguien que va y viene, que va y viene, o posiblemente había momentos que te decía una cosa pero luego no lo cumplía, o te prometía y luego no era así. Y esta persona con la carta de la muerte es como que las cosas se rompieron ahí con la carta de la muerte. Esta persona como que hubo un momento en el que te dio la espalda, porque además fijaros que aquí está la carta del ataúd, o sea, es como una relación que se quedó totalmente parada, totalmente en stand-by. Lo que pasa que la carta del ataúd lo que me está diciendo es que esta persona, yo creo que a nivel sentimental, a día de hoy es como que no ha levantado cabeza y se quedó como muy miedoso, como muy temeroso, como con muchas dudas. Muchos miedos salen aquí. Pero la carta de la luna, en el oráculo de Lenormand, tiene muchos corazones. Con lo cual, esta persona, a día de hoy, te sigue recordando con sentimientos. Y es más, fijaros que aquí está la carta del perro guardián. Quiere decir que esta persona, yo estoy haciendo la pregunta, ¿qué es lo que recuerda, no? ¿Cómo te recuerda? Pues esta persona, además de recordarte, es que te vigila también a través de redes sociales, a través de personas en común, nunca lo puedo saber, pero esta persona es como que a día de hoy, en su interior, por lo que habéis vivido, esta persona todavía quiere seguir sabiendo de ti, aunque sea en la sombra, pero esta persona quiere seguir sabiendo de ti, porque lo que vivisteis fue muy bonito, y porque además esta persona, con la carta de las flores, lo que me dice es que a día de hoy sigue todavía teniendo sintiendo mucha pasión y mucha atracción hacia ti. Esta persona, con la carta de la zorra aquí, lo que me está diciendo es que puso mucha frialdad, por eso he dicho antes que desapareció. Esta persona es como que cambió totalmente de un giro, y de prestarte atención, de estar contigo, de tener momentos muy bonitos, de querer estar bien contigo, es como que cambió de etapa, porque la carta de la muerte habla de un cambio de etapa, ¿no? Es como que no quiso enfrentar nada de lo que tenía que enfrentar, y esta persona lo que hizo fue dar la espalda. Pero ese dar la espalda lo que ha hecho es, yo aquí voy a decir, generarse un karma. ¿Por qué lo digo? Porque estas cartas juntas, las cuatro, estas, es un karma para la persona. Y esta persona no ha levantado cabeza y le va a costar, porque
se ha quedado, como dije, con muchos miedos, como que no ve nada claro, te sigue recordando, es como que no puede remontar su vida a nivel sentimental debido a lo que hizo, y porque a día de hoy todavía sigue teniendo problemas del pasado que están sin solucionar. Lo que pasa es que con la carta de la zorra ahí no puedo mentir ni puedo negarlo, porque lo estáis viendo, está aquí. Esta persona mintió, engañó, no puedo saber nunca en qué. A ver, voy a decir, posiblemente mintió porque te prometió aquí en estas cartas de aquí, te prometió cosas que luego no cumplió, por lo tanto sí mintió, pero yo no me estoy refiriendo a eso, porque eso ya lo he dicho, que pasó así. Yo creo que mintió en otras cosas, que eso solo podéis saberlo vosotros, porque en cada caso será una mentira distinta. Pero la carta de la zorra es poner frío, o sea, es comportarse con una frialdad tremenda, congelar las cosas y mentir. ¿Por qué mintió? Porque venía la carta de la rata, siempre es una carta que habla de suciedad. Las ratas, ¿qué hacen? Las ratas se ensucian, ¿no? Dejan migajas por ahí, van dejando desperdicios, ensucian. Lo que me dice esta carta es que traía cosas de su pasado. Esta persona no estaba limpio cuando inició esta relación contigo. Entonces por eso creo que mintió esta persona. Y eso es la parte fea que he dicho que también recuerda. Recuerda todo lo bonito, que ya he dicho antes, no voy a repetir, porque si no el vídeo sería muy largo. Recuerda toda esa parte bonita, pero como le está costando tanto recuperar su vida sentimental, echar un pie adelante, creo que aquí está, desde este momento en el que desapareció, esta persona tiene la vida totalmente estancada. Quiere decir que le está pasando factura. Entonces se acuerda también de lo malo que hizo, de sus mentiras, de no prestarte la atención que tenía que prestarte. Posiblemente también aquí con la carta de la luna pudo ser una relación que se mantuvo en la sombra, que no vio la luz. Y todo eso también lo recuerda esta persona. ¿Qué pasa? Que toda esta mezcla de recuerdos a esta persona lo que le hace es querer estabilizar las cosas contigo. Por lo menos que no quede tan mal sabor de boca, ni para ti, ni para él, o ni para ti ni para ella. Adaptarse es hombre o mujer. Esta persona no quiere que las cosas estén mal entre vosotros dos. Creo que esto es algo que lo tiene muy en su interior. No quiere estar mal contigo. Esta persona es como que en algún momento quiere hacer las paces contigo, porque cuando sale la carta del mundo, quiere decir que tú has sido alguien muy importante en la vida de esta persona. O sea que has calado hondo en la vida de esta persona. Esta persona, no pienses que fue un momento fugaz o fue unas vivencias que vosotros tuvisteis y que ya todo quedó en el aire. No, para nada. Esta persona te sigue recordando. Los recuerdos que tiene hacia ti son muy bonitos. Lo que pasa es que también le viene a la mente todo lo mal que se comportó y todo lo feo que hizo en su momento, pero porque le ha pasado factura. Y en su interior es como que tiene las ganas de poner en equilibrio todo lo que ha pasado entre vosotros. O sea, creo que esta persona no va a quedar en paz hasta que no pueda tener una conversación contigo. Y lo digo porque abre el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote siempre es alguien que quiere estar bien con las personas. Entonces, el estar mal contigo es algo que también recuerda, le viene mucho a la cabeza, le viene mucho a su mente. Y esta persona quiere hacer las paces contigo. Es como que quiere tener una paz. De hecho, esta persona, al margen de tus recuerdos, lo que veo aquí es que esta persona lo que quiere es tener estabilidad en el futuro. Esta persona, como veis, esto es una casa. La casa es familia, es estabilidad a nivel sentimental, estabilidad en todos los sentidos, que a día de hoy, con todas estas cartas de aquí que os he explicado, esta persona no tiene estabilidad, porque habla muy claro, cosas del pasado que todavía están sin solucionar. O sea que esta persona todavía viene arrastrando algo que no ha acabado de solucionar. Quizá por eso
esta persona no se ha puesto en contacto contigo o no te ha dicho las cosas de forma clara, pero es porque no las tiene claras ni él. Entonces, es como que en su interior anhela poder tener esa estabilidad, esa paz interior. Fijaros que aquí nos ha quedado la carta del parque. Son dos personas que están paseando de la mano en un parque, en naturaleza, es todo bonito, aquí hay paz, armonía, tranquilidad. Fijaros que es una carta número 20. El 20 es el juicio en el Tarot Rider White. Ya sabéis que siempre mezclo números y cartas y colores y de todo, ¿eh? Pero esto es mi forma de leer el tarot. Tiene ganas de resucitar, tiene ganas de resurgir. Esta persona quiere arreglar todo este tiempo de vida en el que está en stand-by. Quiere arreglarlo para poder alcanzar esta estabilidad en todos los sentidos. Pero yo siempre la pregunta que hago es por la parte de los sentimientos. Y esta persona quiere, y lo tiene muy en la mente, porque fijaros que el sumo sacerdote está al lado de la rueda de la fortuna. Es como que lo tiene en su cabeza dándole vueltas una y otra vez. Por eso he dicho que en su mente tiene todos esos recuerdos, sí, pero también tiene la intención y las ganas de que entre vosotros las cosas queden en paz. Estoy diciendo en paz. Que se dé un inicio, que no se dé un inicio. Como es una carta número 4, el número 4, que es el emperador siempre es alguien que va hacia adelante con mucha fuerza y logra sortear todos los obstáculos que tiene en la vida, ¿no? Con lo cual, sí podría decir que esta persona quiere tener las cosas en paz contigo y poder tener un nuevo inicio y como borrar todo esto feo que ha pasado. Pero bueno, eso es algo que me dicen las cartas y que a lo mejor vosotros pues ya no queréis saber nada más o sí os sirve el hecho de que vuelva. Pero esta persona, como estás muy presente en sus pensamientos, no te puede olvidar, se le pasa muchas veces por la cabeza el hecho de tener un acercamiento o de decirte las cosas de una forma más clara. ¿Por qué no lo hace? Porque, como he dicho con esta carta, lo voy diciendo todo el rato, porque todavía no tiene las cosas claras en su vida. Lo que pasa que también me viene que no tiene las cosas claras en su vida, pero desde hace ya mucho tiempo, ¿eh? O sea, esto no es algo que le haya pasado hace poco y que todavía lo está resolviendo. No, no, no. O sea, creo que esta persona está llevando una vida de un estancamiento total, pero hace mucho tiempo. O sea, que esta persona quizá a día de hoy, si tú pudieras hablar con esta persona, a lo mejor te contaría que todavía está pues como cuando le conociste aquí, con todo a medias. Pero bueno, la pregunta es lo que recuerda de ti. ¿Qué es lo que recuerda? Pues no puedo decir que esta persona recuerde nada malo en absoluto. De ti no recuerda nada malo. Yo creo que echa en falta el poder hablar, los consejos que tú le dabas, la paz, la armonía, todo lo que tú le transmitías, todo eso lo sigue teniendo en sus pensamientos, pero porque lo echan falta. Y por eso es por lo que esta persona no descarta arreglar las cosas contigo, porque es como que hasta que no lo arregle, no se queda en paz. Por eso aquí está la luna, aquí vuelve a estar una carta número 18, que es la luna por 2. O sea, no tiene las cosas claras para nada y no va a poder descansar hasta que no te explique. Por eso está ahí el sumo sacerdote, porque aquí con la zorra mintió. Quizás mintió para poder estar contigo o no quiso. Yo creo más bien que mintió, pero porque no quería enfrentar esto, todo lo que tenía atrás en sus espaldas. O sea, la mochila tan grande de piedras que esta persona llevaba a sus espaldas, yo creo que mintió, pero porque no quería enfrentarlo. Aunque también creo que pudo mentir aquí cuando te prometió cosas y no las cumplió. Y esto también lo recuerda. Hombre, es que claro, es que por eso esta relación no ha ido hacia adelante. Por todo esto que acabo de decir. Pero no ha sido por ti. Yo creo que esta persona hizo todo lo que no tenía que hacer para que esta relación no fuera adelante. Si no ha ido hacia adelante por ti, a ver, pero es que si no ha ido hacia adelante por ti es porque tenías todos los motivos del mundo para no seguir. Porque
porque la persona estaba estancada, porque tenía dudas, porque no enfrentaba su pasado, porque había mentiras. O sea que lo hizo todo para que la relación no funcionara. Y eso lo tiene en su cabeza, lo sabe perfectamente, porque la vida, después de esto que hizo, pues creo que le está pasando factura. Porque, a ver, es que son cuatro cartas horribles. Y si salen, por algo es. Algo nos están diciendo, ¿no? Pues eso, que esta persona no ha levantado cabeza desde ese momento. Y le está pasando factura la vida por lo que hizo. Y lo sabe perfectamente. Por lo tanto, lo recuerda todo, lo bueno y lo malo. Porque sabe perfectamente que por lo que hizo, no está levantando cabeza. Y nos sale la isla del tesoro. Bueno, esta persona, lo dije al principio, sabe que tú eres un tesoro, os lo dije ahí con la carta del mundo, sabe que tenéis todo en común, o sea, sabe que tú has sido un tesoro que ha pasado por su vida. Pero esta carta no es una carta que, al margen de que me esté dando información de tu persona especial, pero esto es un consejo para ti. Tú eres un tesoro que a día de hoy te puedes estar sintiendo muy sola o muy solo, porque es una carta número 9. Pero no olvides esto, que esta persona no te baje la autoestima, que esta persona posiblemente te ha podido dejar por el suelo, por esa desaparición, porque no enfrentó y te pudo dejar por el suelo. Posiblemente te hayas echado hasta la culpa en ocasiones de que esto pasó por algo que tú hiciste o por algo que tú no hiciste. No, lo que te está diciendo es que no olvides que tú eres un tesoro. Que te estás sintiendo solo o sola a día de hoy, sí, pero tienes que creértelo. O sea que eres un tesoro para cualquier persona, pero sobre todo tienes que creértelo tú. Así que no lo olvidéis, amigas y amigos, aunque esta persona haya hecho lo que haya hecho, eres un tesoro que esta persona lo sabe y esta persona lo valora. No está contigo por la situación de vida que tiene, porque no quiere enfrentar, vale, pero eso es su problema. Pero lo que no puede hacer es dejarte la autoestima por el suelo. Si es así, si esto os ha pasado, por favor, recordad esto: sois un tesoro para cualquier persona, pero primero tenéis que creerlo vosotros, porque posiblemente esto no os lo creéis o no lo habéis pensado, y creo que tenéis muchos, pero que muchas virtudes como persona para que nadie os baje la autoestima. Ese es el consejo que os está dando esta carta a día de hoy. Así que no lo olvidéis, amigas o amigos, por mucho que esta persona haya podido hacer. Bueno, si te he ayudado a pensar, si te he aclarado un poquito la situación, si te resuena con tu historia, déjamelo en comentarios. Es muy importante para mí saber que el vídeo de hoy te ayuda, te resuena, te sirve para algo. Es la única forma que tengo de poder comunicarme contigo. Os leo a todos os pongo un corazoncito, y si es así, por favor, darle un like a este vídeo, que también es muy importante para mi canal, darle un like al vídeo, a los nuevos suscribiros, tocar la campanita, y si os es posible compartir este vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. ¡Mua! Un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Vamos con la opción número 2, la cajita azul. Y en este momento en el que yo barajo las cartas y hago mi oración, te pido que te tomes este tiempo conmigo de desconexión, de relax. Olvida tus problemas, tus tensiones diarias. Visualiza a tu persona especial, repite su nombre y su signo interiormente mientras yo barajo las cartas y hago mi oración. Y ahora voy a poner el oráculo de Lenormand, y aquí te pido que cierres los ojos, respira profundamente, visualiza la cara de tu persona especial como si le tuvieras delante tuyo en este momento,
y mirando sus ojos, hazle la pregunta: ¿qué es lo que recuerdas de mí? Vale, tenemos la carta de la justicia, la suma sacerdotisa, la torre y la emperatriz en la parte de sus energías. Pero esta persona creo que se está recuperando de un momento de vida en el que le está costando mucho salir, un tiempo de vida en el que todo se le ha venido abajo, todo se le ha destruido, le está costando muchísimo salir de ese tiempo tan nefasto. Creo que con la carta de la llave de la vida ahora es como que está empezando a ver la luz, pero creo que viene de un tiempo muy duro esta persona. Muy duro, pero tú estuviste ahí en ese tiempo tan duro. Probablemente lo tiró todo por la borda, esta persona, porque con la carta de la torre y con tantos problemas como le veo para seguir adelante, para reconstruir su vida, posiblemente esa persona lo tiró todo por la borda contigo. Pero creo que esta persona lo que recuerda de ti, aparte de recordarte, te intuye, porque está la carta de la suma sacerdotisa ahí, y esa carta también me indica que esta persona es como que piensa que tú todavía estás. Algunos estaréis y otros no, pero quiere pensar, esta persona quiere pensar en estos momentos en los que creo que le está costando tanto salir adelante. Creo que esta persona quiere pensar que tú le estás esperando, o que tú todavía estás ahí, o que tú todavía sigues sintiendo, digo, que estás sintiendo algo por él. He dicho esto porque estar, que alguien esté esperando a otra persona, es como pensar muy egoístamente, ¿no? Pensar que le estás esperando es como muy egoísta, pero quiere pensar que estás ahí esta persona. Creo que le alivia en su dolor el hecho de saber que tú estás ahí. Y es que te intuye. Entonces, posiblemente los que estéis viendo este vídeo tenéis todavía sentimientos por esta persona, y por eso esta persona lo intuye. Te recuerda como alguien muy paciente. No sé si es que tú tienes, tu apariencia es de alguien que tiene mucha paciencia, muy, muy paciente, como digo, una persona que sabe escuchar, que sabes escuchar mucho. Creo que posiblemente le has escuchado mucho a esta persona. Te ve una persona muy sabia, una persona muy equilibrada, una persona que tiene equilibrio en su vida, que sabe cómo conseguir ese equilibrio. Te ve una persona con la cual sabe que podría tener una vida muy distinta a lo que está teniendo, pero es que esto que le está pasando a esta persona, lo que he dicho, que se está reconstruyendo de algo, no tiene nada que ver contigo. Esto es algo suyo, es algo que ya venía arrastrando de antes. Pero sabe que contigo podría tener una vida totalmente diferente a la vida que está teniendo en este momento. Te ve una persona con la cual se pueden hacer planes, proyectos. Una persona que es como que le traes suerte a su vida. No sé si es que los momentos que ha estado contigo le ha ido mejor, o le has hecho sentir tan bien que cree que el hecho de que tú estés en su vida es como que le traes suerte. Esta persona sigue teniendo sentimientos hacia ti a día de hoy. Aquí está el corazón, que bueno, ya lo veis ahí, más rojo no puede ser. Esta persona sigue teniendo sentimientos, y aquí podríais quedaros extrañados, ¿no? Porque esta persona, aunque tenga sentimientos, los tiene desde la distancia. Pero es que fijaros, está la carta de los sentimientos, pero debajo están las montañas. Es una carta de distancia total, ya sea porque no vive donde tú, pero aunque sea así, esta persona está poniendo distancia en este momento de tu vida. Por eso digo que los sentimientos los tiene, pero desde la distancia. Pero en su interior están, porque yo estoy preguntando qué es lo que esta persona recuerda de ti a día de hoy. Y esta persona te recuerda con muchísimo cariño, te recuerda con sentimientos profundos, y esta persona sabe que contigo tiene la llave
Fijaros que la carta es una llave. Mirad. La llave para poder cambiar su vida. Fijaros que es una carta número 33. 3 y 3 son 6, son los enamorados. Los enamorados justo al lado del corazón. Esta persona tiene sentimientos en su interior todavía. Te recuerda con sentimientos. Y sabe que tiene la llave para poder abrir la puerta y tener una vida totalmente distinta contigo. Eso es lo que recuerda esta persona. Pero esta carta también habla de que la persona tiene que tomar una decisión. ¿Abre la puerta o la cierra? ¿Sigue contigo o no sigue? Y eso es algo que tiene muy, muy grabado en su cabeza. La decisión que tiene que tomar. Yo creo que a día de hoy esta persona ya sabe bastante qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, por dónde tiene que tirar, por dónde no tiene que tirar. Pero esta persona creo que lo ha pasado tan mal, fijaros por lo que os digo. La torre, la carta de las porras, que os la enseño, una va para cada lado. Es inestabilidad total. Un palo va para cada lado. Con lo cual nunca se van a encontrar esos dos palos, porque cada uno va en una dirección distinta. Inestabilidad total en la vida de esta persona en este momento. ¿Qué pasa? Que tanta inestabilidad, fijaros, la destrucción, inestabilidad y la cruz negra. Esta persona a día de hoy está pasando por un trauma absoluto. Fijaros que es una carta 36, 6 y 3 son 9 que da el ermitaño. Esta persona se siente en soledad, puede estar rodeado de gente, puede tener una apariencia totalmente jovial, puede tener una apariencia de tener muchos amigos, sí, pero esa apariencia en su interior, esta persona se siente solo, en un caos y ha quedado traumatizado por la vivencia que ha tenido con estas dos cartas que os he explicado antes. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona te recuerda y te recuerda con mucho amor, te recuerda como alguien que sabe que le puedes cambiar la vida, que sabe que contigo podría hacer y planear todo lo que quisiera y además le traería suerte a su vida, sabe que contigo podría cambiar totalmente las cosas, pero tiene que tomar esta decisión, que creo que es una decisión pues que le puede cambiar la vida, lógicamente, porque o abre la puerta o la cierra, y eso le cambia la vida, depende de lo que haga, pero no está preparado en este momento para tomar la decisión, porque esta persona ha quedado traumatizado. Esta persona ha vivido algo con tanto dolor que a día de hoy lo que está haciendo es poner distancia de estos sentimientos que está sintiendo a día de hoy en su interior hacia ti. Está luchando, ¿vale? Aquí tenemos la carta de la lucha. Esta persona está luchando, esta persona está queriendo quitarse todo lo que tiene encima. Fijaros que esto es un ancla de barco que está encima de una persona. Pues ahora imaginaros vosotros que tuvierais un ancla de barco encima vuestro. ¿Os dejaría tirar hacia adelante? No, ¿verdad que no? Pues eso es lo que le pasa a esta persona, que no se ve capacitado todavía para poder tirar adelante con lo que tiene que ver en ofrecerse, en entregarse a una relación con estabilidad. Tiene que quitarse este ancla de encima, tiene que quitarse estos problemas de encima, tiene que solventar y sobrellevar mejor este trauma, que le va a costar, porque aunque está en la lucha, pero la carta de futuro lo que me dice es que esta persona todavía le va a costar quitarse de encima este pasado o estas experiencias que ha vivido del pasado que tanto dolor le han causado. Por eso que tiene muchos recuerdos muy bonitos de ti, tiene sentimientos hacia ti todavía a día de hoy. Esta persona se imagina momentos vividos contigo con la carta del parque, porque creo que esos momentos que vivió contigo le trajeron mucha paz, mucha ilusión, le conectaron con la vida. Es algo que no puede olvidar. Te ve alguien, te ve una persona muy bonita con la carta de la emperatriz. Te ve una persona bonita, una persona sabia. Bueno, todo lo que he dicho antes, ¿no? Lo que pasa que está todavía guardado ahí, está en su interior, porque tiene que sacarse de encima este trauma. Los traumas es muy difícil sacarlos de encima así como yo estoy diciendo. Los traumas quedan, siempre queda algo en el interior de la persona, pero tiene que trabajarlo más este trauma. Lo tiene demasiado presente, pero es porque este pasado que tanto dolor le ha provocado, que no puedo saber qué es lo que le ha pasado, porque a cada persona pues le habrá pasado algo distinto, pero este trauma tiene que sanarlo. Y está luchando, está queriendo poner distancia de ese trauma, pero todavía hay cosas. Es que cuando sale la carta de la torre,
el cambio es tan grande para la persona que le mueve todas las estructuras de vida, entonces reponerse no es tan fácil. Y por eso es por lo que esta persona aún a día de hoy es como que se está reponiendo. Ya está viendo la luz, con la carta de la llave de la vida, está viendo la luz. También la carta de la llave de la vida me dice que es una relación por destino. O sea, vosotros teníais que vivir todo lo que habéis vivido con esta persona por destino. Y las relaciones por destino normalmente cuestan mucho de que el desenlace sea feliz, porque es como que siempre hay muchas trabas por el camino, ¿no? Pero con esa carta, con esta carta, con la llave de la vida, como digo, cuando es una relación de destino, es como que todavía algo más tiene que pasar aquí. Para aquellos que lo deis por zanjado en vuestro interior, vale, el destino ya hizo lo que tenía que hacer. Pero si todavía esta persona, que yo creo que sí, que todavía tenéis un sentimiento, todavía es como que queda una lucecita ahí encendida dentro de vuestra relación, es como que algo tiene que pasar todavía con esta persona. Por eso está ahí la carta de la llave de la vida, la carta del destino, ¿no? Pero también esa carta habla de que habéis sacado un gran aprendizaje. Vosotros, esta persona todavía no, porque está nublado aún. Esta persona todavía no se ha dado cuenta del aprendizaje porque no está en el momento adecuado para poder darse cuenta. Pero vosotros sí. Yo creo que vosotros habéis sacado un gran aprendizaje de la relación que habéis tenido con esta persona. Algo importante habéis aprendido aquí. Y si no lo habéis aprendido, pues ya os tropezaréis otra vez con la misma piedra. Lo digo porque si no se ha zanjado la relación y lo sentís así como zanjado en vuestro interior, si no habéis sacado el aprendizaje que teníais que sacar, que yo creo que sí, pero si no es así, para los que no sea así, todavía os queda algo por vivir con esta persona. Porque esta persona os recuerda como algo muy importante en su vida, algo como que le dio la luz en un momento de total oscuridad. Entonces, cuando alguien te da la luz en un momento en el que tú has estado muy nublado o lo estabas pasando muy mal, es alguien que es muy difícil de olvidar. Y más con la llave de la vida aquí, con la carta del destino ahí, ¿no? Por eso lo he explicado, ¿eh? Para los que sintáis que ya ha acabado y que habéis tenido vuestro aprendizaje, se habrá acabado. Pero para los que todavía os quede una lucecita ahí y no hayáis sacado el aprendizaje, os queda algo por vivir todavía con esta persona. Porque recordar que dije, esta persona tiene la llave para tomar la decisión de abrir la puerta o cerrarla. Pero esta llave también es para ti. Por lo tanto, tú también tienes la llave para abrir la puerta con esta persona o cerrarla. Así que, para algunos, aquí todavía queda algo por vivir muy importante con esta persona. Lo que pasa es que esta persona tiene que sobrellevar este trauma de una manera más liviana, ir dejándolo todo un poco en el pasado y sobre todo quitarse este ancla de barco, o sea, de todos esos problemas que le están pesando tanto y que no le están dejando avanzar ni llevar una vida satisfactoria en el amor, porque el corazón está en el centro, con lo cual esta persona a nivel sentimental, yo creo que el trauma viene por ahí, viene con algo que tiene que ver con la parte sentimental, porque el corazón está en el centro, es lo que está diciendo. Entonces tiene como que liberarse, descargar un poco todos esos problemas, olvidar un poco todo este daño, todo este dolor que esta persona ha pasado. Y cuando eso pase, la carta de la torre es un cambio radical. O sea, mueve todas las estructuras de la persona. Duelen mucho los cambios de la torre, pero la persona sale totalmente renovada y reforzada para poder llevar una vida totalmente distinta a lo que estaba llevando. Lo que pasa es que duele mucho. Y eso es lo que esta persona tiene en este momento. Que aunque esté ya empezando a ver la luz, pero todavía tiene demasiado dolor. Y por eso creo que no está preparado para adentrarse en una relación estable, pero es porque tiene que limpiarse de todo esto. Pero está luchando para hacerlo. Con lo cual, bueno, en algún momento podrá ir como soltando piedras por el camino y podrá ir de una manera más liviana por la vida. Pero bueno, los recuerdos que tiene esta persona de ti pues son recuerdos muy importantes para él o para ella, porque sintió amor en un momento en el que ni siquiera se lo imaginaba, ni siquiera se lo esperaba, y eso no se puede olvidar.
y nos sale la carta de Serendipia. Pues la carta de la Serendipia es, Serendipia quiere decir, es algo como suerte, ¿no? Fijaros que es un trébol de cuatro hojas. Es encontrar, a ver si lo sé transmitir. Es como encontrar algo cuando tú no lo estabas buscando. Pues a lo mejor habéis dejado de creer en el amor por las circunstancias que habéis vivido con esta persona y resulta que vais a encontrar el amor, o vais a tener como un golpe de suerte. Serendipia quiere decir eso. Sin buscarlo vais a encontrar algo que para vosotros va a ser beneficioso y es como un golpe de suerte. Sin buscarlo, ¿eh? Es como algo que os va a pasar que no lo teníais previsto, ni lo estabais buscando, ni siquiera os lo imaginabais, y es algo que a vuestra vida os va a traer mucho beneficio. Así que si pensabais que ya no ibas a encontrar el amor, pues posiblemente lo vais a encontrar. Si pensabais que ya no ibas a encontrar nunca más otra persona que os hiciera sentir lo mismo, pues lo vais a encontrar. No sé, también puede ser por la parte económica, porque el trébol de cuatro hojas también simboliza la parte económica. Es un golpe de suerte cuando vosotros ni siquiera lo imaginabais ni lo estabais buscando. Así que eso es lo que os dice esta carta como consejo en el día de hoy. Algo bonito, algo inesperado vais a encontrar cuando vosotros ni siquiera lo imaginabais. Así que bueno, me encanta poder decir esto de esta carta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si te ha resonado, si te ha hecho pensar, si te ha ayudado, si te sirve para algo, ya sabéis que me encanta que me lo dejéis en comentarios, porque es la única forma que tengo de saberlo y es como un poco vosotros me decís el resultado de mi trabajo, ¿no? Y eso me sirve mucho para seguir estando aquí con todos vosotros día tras día. Si ha sido así, por favor, darle un like al vídeo. Os leo a todos os pongo un corazoncito y os lo agradezco de verdad desde el corazón que me dejéis comentarios para saber que los vídeos os resuenan y os ayudan. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita y, si os es posible, compartir también este vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque me ayudáis a que el canal siga vivo y a que el canal siga creciendo. ¡Mua! Un beso desde el corazón y me despido como siempre. Gracias, gracias, gracias y namaste.